Mira, la vida te ofrece dos caminos. Uno, dinero. Dos, cárcel. Repito, uno, dinero y dos, cárcel. Elige. Quiero a mi hijo. Lo recuperaré. No. Lo que tú quieres es a Kerim y toda su riqueza. Kerim te regresó al niño y tú dijiste que no te querías quedar con él. Y se lo diste. Bueno, está bien. Fue mi error. Todo es culpa de la maldita Ulya. Confundió mis ideas. La voy a demandar. Haré lo necesario para recuperar a mi pequeño. Esa mala mujer no puede estar conduciendo autos lujosos y vivir en casas que parecen castillos con mi hijo y con Kerim. No lo voy a permitir, compréndelo. Todo el mundo sabrá quién es ella. Bla, 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 bla. Bueno, está bien. Necesitamos devolver ese dinero. No. No quiero que lo hagas. Yo no devolveré nada, Mahir. ¿Por qué estoy en las ruinas y ellos nadan en dinero? Ah, si tú quieres hacerlo, entonces ve al banco y devuélveles tu parte. Vaya. Este mundo de locos siempre confunde mis ideas, ¿sabes? Pero créeme, Feliz, te harán pedazos. Perderás todas las batallas con esa familia. ¿Entiendes? Deberías tomar el dinero y vivir cómodamente. ¿Sueñas con vivir en esa casa con él? Ríndete. Eso ya lo veremos. Prometo que voy a encontrar al mejor abogado. Sí, claro. Porque vas a necesitar uno. Tú igual. Tonta. Idiota. Querido, estuviste callado toda la noche. Y quiero seguir en silencio. Te extraño. Zeynep, estoy cansado. No he dormido en 2 días. Te irás de viaje de negocios de nuevo. Te escuché hablando por teléfono. Te está pidiendo mucho otra vez. Finalmente, Kerim está aquí. Y yo quiero que lo contrates. Creo que no está bien. No hay otra opción para él. ¿Qué estabas haciendo con mi pierna? No he visto una pierna antes y quise verla de cerca. No lo puedo creer. Hacías ruido y encima de mí. Nunca hago ruido al dormir. Siempre duermo tranquila y despierto en paz como un ángel. Como quieras, pero mantén esa pierna lo más lejos posible de mí. Eres increíble.
pasa? Estás loco. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Buen día. Señor Kerim, se ve bien esta mañana. Lo estoy, muchas gracias. Ha crecido mucho con mi comida. Ese es mi chico, el más fuerte. Tiene una buena salud. Las enfermedades deben tenerle miedo. Anda, come, se va a enfriar. Si me necesita, estaré en la puerta. Tu pan no deja de oler muy bien, Aisel. Alá, cariño, ¿de verdad? ¿Cómo todavía hueles el pan? Toma esto. Esta maravillosa mantequilla. Toma, ¿sabes algo? Para todos los males es bueno comer pan con mantequilla. ¡Sí! Esta vez no volví como otras veces, Aisel. Lo que esperaba con más gusto era volver para comer tu pan. Pero creo que ya ni eso puedo disfrutarlo. No digas eso. Que Alá no lo permita. Mira, tu esposa es muy bella, tu hijo es sano y hermoso. No necesitas nada más, toda tu familia está contigo. Y tienes trabajo. Tu papá esperó esto por muchos años, te lo juro. Me rompieron el corazón, Aisel. Pasé toda la vida dedicado a hacer esa investigación. Me destruyeron por culpa de lo que dijo esa loca. Todo se quedó a medias. No digas eso. Todo tiene solución menos la muerte. Además, tenías problemas reales en tu vida. ¿Por qué creo que estás exagerando? Que Alá te bendiga siempre, hijo. Anda, come el queso. Buen día, preciosa. Anda. Buen día. Come el queso. Anda. ¿Puede ayudarme con la comida del bebé? Yo puedo preparar la comida para ese pequeño. Gracias, Aisel, pero yo me encargo. Bien. Entonces voy a poner la mesa. Bajarán muy pronto. ¿Dormiste bien? Despertaste temprano. No quería molestarte, así que salí de la habitación lo más pronto que pude. No hacía falta. Nos haremos cargo sin que se den cuenta hasta que decidamos qué hacer. No quería que nadie supiera nada, porque no puedo lidiar con esto ahora. Pondré un sofá en la habitación. Lo ocultaremos un par de días. Tengo que llevarme esto. Oye, detente aquí.
Espera un momento. Iré lo más pronto posible. Aquí le espero, señora. ¿Quién es? Bayram. Ay, ahora no puedo. Te llamaré cuando termine. Señora, contesta el teléfono. Alá, alá. No te vayas. Espera. Yo iré. Bien. Ay, ¿qué me escribió ahora? Qué pena que no puedo leerlo. Oh, no te... ¡Oh! Buenas tardes, señor. ¿Qué hace usted aquí? Al parecer sí sigues vivo. Anda, ya es hora de ir a casa. Volverás por la noche. Y dame eso. Bienvenida, Hatice, querida. Alabado sea mi restaurante. Ya es famoso, todo el mundo está aquí. Por favor, pasa. El té está caliente. El desayuno está listo. Kerim ya despertó. Esta mañana lo vi feliz. Bayram, te quiero pedir que no lo vayas a presionar. Sigue sorprendido por lo que sucedió. Lo vamos a curar todos juntos, ¿sí? Tus dos hijos nos curarán a todos, pero no sabes lo que pasa con cada uno de ellos. Ni lo imaginas. A un lado. Dices que la mesa no está lista. ¿Por Alá, qué es esto? ¿Qué me quiso decir? Toma, Tuta. Buen provecho. Tu madre es como mi propia hermana. Lo sé. Sé que tienes la bondad de regalarle todas tus cosas viejas y dañadas que tienes. No seas ingrata. ¿Quién sabe todo lo que yo hice? La rescaté de tu padre unas 20 veces. Alá es testigo. Él sabe que somos muy unidas. No sabes cuánto deseo que se case con Bayram. Pero no sé. Hatice, dime, ¿qué es lo que quieres? Bayram me dio esto, cariño. Es dinero que llegará cada mes. Sin duda, les daríamos hasta la casa de Isikli. Con eso no necesitarás trabajar. ¿Por qué? ¿Creen que merecemos tanto? Conozco tu situación. Mi hijo mayor te aceptó como su amante. Eras una niña. Yo hice todo el plan para que no te casaras con Kerim. Ay, ay. Escucha bien esto, Melek. Tanto tú como Julia, las dos tienen hijos de diferentes hombres. Buen truco. Hüseyin no se casaría contigo. Eso jamás. Lo entiendo. Ahora estoy muy molesta. No somos nada injustos contigo. Podemos hacer todo esto en silencio. Deja este lugar para que él no te vea cuando venga. Y listo, porque no se divorciará. Su suegro es dueño de la compañía, hija, aunque sé que eso no lo vas a poder entender. Su negocio y su familia corrieron peligro por ti. Así que toma esto y lárgate. ¿Cuánta generosidad? No soy porque hay una criatura de por medio. Ruega que sea niña. Porque si es niño, Bayram te lo va a quitar. Kerim volvió a este país. Y tu hermana finalmente nos dio a la familia un niño hermoso. Hüseyin tuvo una niña. No podríamos quitársela. Bayram dijo que las niñas no deben separarse de sus madres. Deben vivir juntas. Gracias por todo. Eres muy considerada. Pero debo decirte algo. Que te quede claro de una vez. El padre de la niña no es Hüseyin. Yo no soy amante de Hüseyin. Él viene a veces, pero solo a comer algo. Eso es todo. Así que no entiendo qué dices. ¿En qué momento se volvieron locos todos ustedes, eh? Toma tu dinero y no me molestes de nuevo. Aquí hay suficiente dinero. ¿Quién regala tanto sin pensarlo?
Con esto podrás mudarte de ciudad. Vete de mi casa, Hatice. Si sigues hablando, me decidiré por acostarme no solo con Hüseyin, sino con todos tus hijos también. ¡Te lo estoy advirtiendo! Cariño, espera. Detente un momento, niña. Ay, esta niña, siempre tenemos que bajar corriendo. Adiós a todos, hasta luego. Buena suerte, nos vemos. Hija. ¿Cómo estás? No pudimos vernos la última vez. Eres mi hermano mayor, ¿verdad? Soy yo. ¿Estabas enfermo? ¿Ya estás mejor? Sí. No llegues tarde a la escuela. Ya voy. Que Alá te ayude a aprender, hija. ¿A dónde vas sin llevarte tus cosas? ¡Espera! ¿Qué te pareció tu hermana? Es una chica linda. Pero no ha tenido suerte. Ha pasado por muchas cosas. Pero Alá le dio la felicidad de ser hija de Bairam. No quiero parecer muy mala. Ceylan, querida, ¿vienes a servirme? Llamada de M. Voy para allá, señora Ceylan. ¿Ceylan? ¿Sí? Ven. Mehmet está lleno. ¿Le sacas el aire, por favor? Está bien. Te lo agradezco. ¿Qué pasa? Hola, jefa. Tenemos que vernos pronto. Bien. Ahora estoy ocupada. ¿Puedo llamarte después? De acuerdo, jefa. Gracias. Que tengas un buen día. ¿Quién era? Sonabas preocupada. Pues... de mi empresa. Me llaman para consultar. ¿Ah? ¿Tú tienes una empresa? Una empresa de turismo. ¡Qué sorpresa! ¿Creaste una empresa tan pronto llegaste allá? Supongo que usaste dinero proveniente de nuestras empresas, ¿verdad? Ah, yo no estaba enterado. Estoy orgulloso. Cuéntanos. No es una empresa muy grande. Es una pequeña compañía de turismo. Pero es buena para mí. Hago todo en internet por el momento. Y gano buen dinero. Bien hecho, hija. Buen trabajo. Me siento orgullosa de tu buen desempeño. Igual yo, querida. Me siento contento. Si fuera alguien más, diría que tiene mucho dinero y que puede estar recostada y comiendo todo el día. ¿Verdad? Bien hecho. Mi padre nos quitó todos los recuerdos cuando volvimos a esta casa. Y Julia encontró una solución al problema. Pero mi padre, con sus buenas costumbres, tenía que ganar de nuevo. Y aquí estamos, querida cuñada. Anda, cariño. Creo que deberías descansar. Vamos. Creo que estaremos nadando en mucho dinero pronto. Y así ni tú ni yo tendremos que seguir trabajando. Cerrarás tu pequeña empresa y solo irás al centro comercial. Gastarás mucho dinero con Zeynep. Ay, es una buena idea. Ay, mi amor. Ay, Kerim. No te aceleres con esto, cariño. Ponte de pie. Toma tu medicina y luego vamos a descansar. Vamos. Anda, querido, ven. Buen provecho a todos. Ven, mi amor. Hüseyin, vas a hablar con el abogado que tenemos en Berlín y encontrarán a la mujer que provocó todos esos problemas para Kerim. Por fin sabremos la verdad o harán que me reúna con esa mujer. Creo que hay algo detrás de todo este drama. Pues tienes toda la razón, papá. Hablé con el abogado y está molesto. Bien.
Le daré tiempo. Ah. Terminé mi desayuno. Voy a un viaje de negocios. Hasta luego. Ah, oye, hijo, tu hermano acaba de llegar. ¿Cómo que te vas? Ah. Mi padre te dirá cómo son las cosas. Ajá, claro, claro. ¿Verdad, papá? Está bien. Explícame esto, Bairam. No es asunto tuyo, Suheila. ¿O acaso te harías cargo por él? ¿Por qué siempre te metes en los asuntos de los demás? ¿A dónde va él? ¿Qué hace él? ¿Qué hacen los otros? Se irá a Mudania. ¡Va a Mudania! Hay varias obras ahí que tienen algunos problemas. ¡Alá, alá! Dame paciencia. Buen provecho, que lo disfrutes. Suheila, escucha. ¿Qué? Suheila, tú dijiste que... que ya habías conseguido hotel para Mehtab. ¿Puedes decirme cuál es? ¿Por qué? ¿Por qué reaccionas así? Debo preguntártelo. Ella necesita todo. Es por la niña. Yo me hice cargo de todo. Ella va a estar muy bien. De eso me aseguro yo. ¿Y tu hija? ¿Cuál es su nombre? No lo recuerdo. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Ah, ¿Badé? ¡Badé! 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 No. ¡Badé! Eso ya no importa. Podrá ver a su madre la próxima semana. Vaya, ¿dónde has estado? ¿Por qué no contestas el teléfono? ¿Para qué lo llevas si no lo contestas? Sí te mandé, pero no los viste. ¿No los viste? ¿Que no te llegaron? ¡Ala! ¿A dónde fue esa mujer? Ella fue a ver a la partera, fue a visitarla. Estoy hablando con ella por teléfono. ¡Ala, ala! Ya, mujer, dime, ¿por qué no contestas el teléfono? Tienes que calmarte, Karim. No hay nada que hacer con los asuntos de tu familia. Le estás rompiendo el corazón a todos. Quiero dormir, Julia. Por favor, no vuelvas a despertarme. Necesito descansar. Quiero dormir un largo rato. Karim, ¿cómo estás? No te preocupes. Voy a descubrir quién lo hizo. De eso voy a encargarme. Nuestros abogados en Alemania encontrarán a esa mujer y hablarán con ella. Descubriremos todos sus secretos, te lo aseguro. ¿Comprendes, Karim? Tal vez mi papá organizó todo esto. Mi padre quería investigar nada más. Esto no fue su plan. Karim, guarda la calma. Sé cómo eres. Hermano, no te rindas. Tú no eres así. No, no hace falta. Muchas gracias. Solo quiero ir a la costa para poder caminar un poco. Gracias. Qué amable es. Thank you.
¿Qué estás haciendo tú aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Dime qué es lo que quieres. Sabes muy bien lo que quiero, Ulya. Que me des a mi hijo. Voy a matarte, Phyllis. Te juro que lo haré sin compasión. Si no dejas de actuar así, vas a meterte en muy graves problemas, Phyllis, te lo advierto. Esa mujer destruirá todo. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué puedo hacer? Te llevarás a Phyllis y desaparecerás con ella. Porque ya encontraron tu lugar. Vendrán pronto contigo. Ellos van a perseguirte. Podría llevarla al infierno y no ayudaría. Ella y su prima están buscando a un abogado. Oye, Phyllis es tonta, no te preocupes. Mejor entiende que tenemos más problemas. Son más grandes. ¿Y qué puedo hacer yo? Mira, así solo terminarán conmigo. Relájate, jefa. Ya tengo un buen plan. Pero es bastante costoso. ¿Qué tanto? Estás dando 10,000 al mes. Ahora serán 20,000. ¿En serio? ¿Crees que soy tan tonta? ¿Te estás burlando de mí? ¿Piensas que volví a Turquía solamente para hacer tu tapete? No mereces lo que te doy, Mahir. ¿Y ahora quieres el doble? Pero, jefa, lo usaré para una buena causa. Ese es el costo de mi plan brillante. ¿Y eso qué significa? ¿Qué harás con eso? Relájate, jefa. Calma, tengo todo en orden. Bien. Ya veremos entonces. Hablemos. Digamos que arreglase esto, Mahir. Pero ahora tenemos un nuevo problema. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es? Le dieron instrucciones a mi abogado familiar en Berlín. Se reunirá con Aileen, se van a ver. Nos van a crear muchos problemas. Harán su mejor esfuerzo. No te preocupes más. Oye, Kerim acusa a su padre de esto. Bairam hará todo lo que pueda para reivindicarse con su hijo. Jefa, nadie me acusa dos veces por lo mismo. Aileen, por su lado, no podrá seguir diciendo tonterías. No seas tonto, Mahir. Le dimos ya un poco de dinero a ese tonto. Y acordó hacer todo por nosotros, ¿no es así? Mira esto. ¿Qué es? Mira, jefa. Aileen, mi amor, ¿por qué hiciste un plan contra Kerim? ¿Eh? Dímelo. No presiones más. Mira, pon mucha atención. ¿Está bien? Pon todo esto en el tren. ¿Por qué no hiciste las cosas así? ¡Ah! ¡Hijo! ¿Kerim? Oye, ¿a dónde vas si estás enfermo? Estoy bien. ¿Puedes llevar un sofá a mi habitación? Creo que me hace falta, mamá. No hay lugar para ello, hijo. Esa es la habitación de al lado como una sala de estar. Todo está ya vacío, cariño. Está bien, no importa, mamá. Nos veremos después. Ten cuidado. Y vuelve pronto. No pases frío. Por favor, vuelve pronto. Oye, espera, mira lo que estás haciendo. ¡Ah, qué demonios! Todas esas puertas están bien cerradas. ¡Melek! Oye, Melek, ¿de nuevo me molestas? Dijiste que viniera y vine. ¿Y por qué está cerrado? No tengo cómo abrirla. Por amor de Alá. ¿Por qué cerraste el restaurante temprano, Melek? Melek. Melek. La estufa no está encendida. Tampoco hay comida. Melek. Bajar, ¿dónde estás, amor?
Dijiste ven por mí y eso hice. Pero ¿por qué tanta prisa en esto? ¿Por qué era tan urgente que viniera por ti? No lo entiendo. Siempre dijiste que querías vivir conmigo. Ahora lo tienes. Entonces, ¿por qué estás molesta? ¿Qué burla es esta? Nunca cierras el restaurante antes de la hora. Por eso sé que algo te pasa. ¿Vas a decírmelo o no? Nilay, estoy muy molesta. Por favor, no me presiones. Dame tiempo. Quiero quedarme contigo algunos días, pero no quiero que me hagas preguntas. Por favor, te lo suplico. Triste, cuéntame, ¿qué pasó? Estoy muy molesta, Nilay. La familia de Hussein quiere destruirme. ¿Qué? Vinieron a decirme tonterías. Creen que Bahar es hija de Hussein. Ellos están seguros de eso. Su padre vino ayer, su tía vino hoy. Me tienen muy abrumada. Me ofrecieron dinero y también una casa. Estoy avergonzada, me siento mal, estoy denigrada. Ay, Mele, ¿qué estás diciendo? Casi me desmayo de la impresión, amiga. Está bien, por favor, cálmate. Además de todo, Julia volvió para quedarse. ¿Qué puedo hacer yo? Ayala, Ayala. Escucha, esto será difícil. Ellos creen que creamos un plan contra Julia y Kaya para ocultar nuestra relación. Todos se enterarán de lo que pasó, Nilay. ¿Qué voy a hacer ahora? Dime, ¿qué hago? Mi vida y la de Julia se van a destruir juntas. No seas tonta, amiga, cálmate. Mira, debes relajarte. Encontraremos una forma, encontraremos una solución. Lo vamos a resolver. Prometo que lo vamos a hacer. Está bien. Está bien. Sí. Por favor, linda. No podrán hacer nada contra ti ni Hussein. ¿Cómo se atreven a culparte por ello? Hasta les hiciste de comer. Solo dime una cosa. ¿Qué pueden ganar haciendo eso? Te juro que no lo entiendo en absoluto. Si no hay nada entre nosotros, ¿por qué lo tengo que esperar? ¿Ah? Melek. Estás enamorada de ese hombre. Buena idea. Fue por eso que te llamé. Dijo que vendría. Se enteró de lo que hizo su padre. Quiere hablar conmigo. Nilay. Ahora no puedo verlo. Ah, ¿de verdad no puedes? Entonces hay que irnos. Anda, ya luego pensaremos en el restaurante. Es que él está casado con la hija de un hombre importante. Podemos arreglarlo todo con un amigo. La familia Sever está hecha de oro. Te juro que querrán destruirte por completo. De pie, levántate. Vamos, quédate con nosotros hasta que todo se calme. ¿Está bien? No te vayas de nuestra casa hasta que te sientas mejor. Melek. Mira quién llegó. Perdón, caballero. Tenemos una urgencia, así que déjenos ir. Melek, no es necesario que escapes. Puedes volver a tu casa. Te lo juro, ya nadie más volverá ahí a molestarte. Prometo que me encargaré de todo eso. Bueno, ya está bien, escucha, no escaparemos. Señor Hussein Sever, solo tenemos otro trabajo. Si nos permite... Melek, ¿podemos hablar solo un minuto?
Caballero, escuche. Ella y yo tenemos que irnos. Necesitamos alcanzarla. Algo pasó entre nosotros. Y fue hermoso. Melek, no demores. Creo que no puedo. No sé cómo decir. Fue como una bocanada de aire fresco en mi vida. Alguien nos tomó y nos llevó a la cima de una montaña. Sentía que podía destruir rocas a tu lado. Podía recorrer así muchos kilómetros. Melek, no me sentía así hasta que te conocí. Hussein, no digas eso, por favor. Mírame. Mira cómo estoy. Volverás a estar sola jamás. Nunca. Ni tu hija. Solo vine para decirte esto. Toma todas las precauciones. Por nosotros, y yo iré contigo cuando pueda lograr ser un hombre libre. Nadie te molestará hasta que eso suceda, Melek. Finalmente pasaré mi vida contigo. Pero dime una cosa. Por favor, quiero saber. ¿Esto es lo que quieres? Milay, ¿nos llevas a la casa? Solo mírame. Entiéndelo. A veces no se puede controlar lo que se siente. Pero vas a destruir tu vida, ¿sabías eso? Ya lo sé. Puedes hacer lo que quieras, porque yo ya no voy a ser tu amiga. Tú vas a ser mi amiga hasta la muerte. Ay, eso es lo que tú crees. Ay, qué tontería. Déjame pasar.